Muy buenas tardes desde España. Son las 8 horas y 15 minutos de la tarde, hora peninsular, del domingo 20 de septiembre de 2020. Soy José Antonio Herraiz y deseo enviar un muy cordial saludo a todas las personas de Iberoamérica y España que van a seguir esta conferencia en tiempo real, así como a quienes lo harán con posterioridad en el canal YouTube de mi oficina Philatelic Society, un lugar que ya se ha convertido en un punto de referencia indiscutible para todos los aficionados a la filatelia y la historia postal de habla hispana. Quiero saludar de un modo muy especial a Alfonso Molina y a Henry Márquez por darme la oportunidad de participar en este prestigioso ciclo de conferencias, por donde ya han pasado personas de grandísimo prestigio. Quiero decir que para mí es un gran privilegio estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, y dicho esto, es el momento de comenzar. El tiempo estimado de la presentación es de una hora y espero que pasen un muy buen momento filatélico. Bien, el título del tema que vamos a ver lo pueden tener ya ustedes en la pantalla. Herramientas para el análisis completo de una carta. Y lo que vamos a ver es franqueo, marcas de tránsito, rutas seguidas, medios de transporte, portes a cargo del destinatario y otras tasas. Bien, se trata de un ejercicio práctico sobre una carta en particular, pero cuyo método es aplicable al estudio de cualquier otra carta en general. El objetivo quizás más importante es mostrar formas de investigar, propuestas de trabajo para que luego cada aficionado las adapte a sus necesidades particulares a la hora de estudiar las piezas de su colección. Y al final es cada aficionado quien marca libremente sus objetivos y sabiendo manejar las herramientas, pues puede avanzar por sí mismo. Bien, se trata de un ejercicio apto para aficionados a la historia postal de cualquier categoría y nivel de aprendizaje, ¿eh? Entre nosotros hay personas con un nivel altísimo y que seguramente ya han hecho este tipo de ejercicios. Pero hay otras que tienen un gran interés y que a lo mejor pues, no han llevado nunca un ejercicio de este tipo. Bueno, pues aquí, como decimos en España, va por ustedes y bueno, que les sirva de inspiración. Bien, las herramientas, porque el título de esta presentación va de herramientas. A la derecha verán una llave inglesa que bueno, se tienen que ir acostumbrando porque va a aparecer en muchísimas partes de esta conferencia. Cada vez que aparezca una herramienta, verán ese signo. Entonces, las herramientas que nosotros vamos a utilizar van a ser, en primer lugar, los decretos, órdenes y circulares publicadas en gacetas y boletines oficiales. Cada país tiene su periódico oficial. En España, pues antes era la Gaceta de Madrid, hoy Boletín Oficial del Estado, y también tenemos los boletines oficiales de correos y comunicación. Luego están anales de correos y otras recopilaciones legislativas. A veces las normas no aparecen todas publicadas en los periódicos oficiales, pero sí que hay esas recopilaciones legislativas que son muy útiles. Bien, en tercer lugar, los convenios postales y sus reglamentos. En el siglo XIX, durante gran parte del siglo, el intercambio de correo entre países se hacía en base a un acuerdo postal, un convenio postal. El problema es que al final, con tantos países y tantos convenios bilaterales, tener una visión general de las cosas se hizo prácticamente imposible. Eso es lo que llevó al final a el convenio primero de la Unión General de Correos, luego Unión Postal Universal, es decir, unas solas reglas para todos, con lo cual se avanzó muchísimo. Bien, otro elemento que es muy interesante es la prensa histórica. Uno no puede hacer un análisis de una pieza a través de recortes de periódicos, pero sí que hay datos que resultan de mucho interés y en esta presentación lo vamos a poder comprobar. Bien, además tenemos bibliografía postal y en español tenemos una bibliografía postal muy amplia con autores que han escrito obras sensacionales y que nos permiten consultarlas y, bueno, pues de ahí avanzar en nuestra investigación. Y finalmente utilizaremos cartografía e imágenes de época. Cuando yo hago presentaciones me gusta utilizar mapas que sean localizables, es decir, uno sepa perfectamente qué tipo, qué año, quién lo ha hecho. Aquí veremos
cartas y, perdón, bueno, cartas, mapas de España y de Francia, de autores españoles y franceses. Bien, y el ejercicio, vamos con él. Se trata de un estudio completo de una carta circulada al descubierto en 1867 y que pasó por tres administraciones postales diferentes. Bien, las tres administraciones postales las pueden adivinar ya porque ahí están las banderas, España, Gran Bretaña y Francia. Y cuando hablamos de una carta circulada al descubierto, por supuesto muchos ya lo saben, pero hay que decir que se trata de una carta que no va en una valija cerrada, sino que va en una saca, y cada vez que hay un intercambio, esa saca entre administraciones, siempre hay una marca que atestigua el paso. Y eso es lo que nos permite luego pues, ver por dónde ha transcurrido esa carta. Y es además pues, quizás una de las cosas más bonitas que nos podemos encontrar en historia postal. Y ahí tenemos a la protagonista de nuestra conferencia de hoy. Se trata de una carta circulada de Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias, en España, a La Seyne-sur-Mer. Es una localidad del departamento de Var, en Francia. Y se franqueó el día 22 de junio de 1867. Vamos a ver con un poquito de detalle el destinatario, la persona destinataria de esta carta. Era una tal Madame Denain, que pueden seguir con el subrayado que he hecho en el texto original y luego abajo en el recuadro de forma paralela. Y esta señora pues, vivía en el campo, a la campaña, cerca de la Seyne-sur-Mer, près la Seyne-sur-Mer. Ya hemos dicho que en el departamento de Var, es el sur de Francia, en la antigua región de la Provenza. Con lo cual, hombre, pues con un poco de imaginación nos podemos encontrar con una señora que vive en una casa en el campo, en la bella región de la Provenza. Por supuesto, ya hemos dicho que la carta va a Francia y este es el dato que va a condicionar todo el análisis que vamos a hacer. Fue por vía inglesa, una vía que no era la más habitual para una carta que circulase entre España y Francia. Es más, era totalmente inhabitual. Ahora veremos por qué. Bueno, aquí vemos el reverso que nos muestra varias marcas de tránsito y de llegada. Las analizaremos todas. Bien, vamos a ver los puntos de origen y de destino en un mapa. Nuestra primera herramienta, que viene del Atlas Geográfico de España, es un mapa del año 1864, muy concordante, no exacto, pero muy concordante con la época que estamos estudiando. Y aquí vemos Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias, frente a las costas del sur de Marruecos. Y ahí tenemos La Seyne-sur-Mer, en el sur de Francia, muy cerca de Marsella y del puerto de Toulon. ¿Cómo fue nuestra carta hasta ahí? Eso es lo que vamos a analizar. Bien, nuestro plan de trabajo, ¿cuál va a ser? En primer lugar, veremos el contexto histórico, geográfico y postal en el que viajó la carta. Después analizaremos el sello de franqueo. A continuación, el matasellos y el fechador de Santa Cruz de Tenerife. Pasaremos a ver un poco la tarifa española, es importante. Seguidamente, y en el capítulo más largo, veremos el itinerario, los medios de transporte utilizados y las marcas de tránsito, una a una. A continuación, veremos una cosa muy especial, que es la tasa de intercambio entre el correo británico y el correo francés. Por aquel entonces había un convenio entre los dos países, un convenio postal, que estipulaba unas tasas de intercambio de correo entre las dos administraciones. Veremos la tarifa francesa y el porte pagado por el destinatario. Finalmente llegaremos a unas breves conclusiones. Y comenzamos con el contexto histórico, geográfico y postal. Bien, así era Europa en 1867, un continente en el que había países pues, como el Imperio Austrohúngaro y hasta el Imperio Turco. Ha cambiado mucho desde entonces. Pero España ya estaba ahí y por aquel entonces pues, reinaba Isabel II, es la señora que ven en la imagen. Que había comenzado su reinado en 1833, un reinado pues, con sus luces y sus sombras, pero que pues, desgraciadamente terminó mal. En 1868 pues, hubo un golpe militar, un alzamiento militar, y se le invitó pues, amablemente a abandonar el país, cosa que hizo sin poner demasiados problemas.
todas formas, ya saben que nuestros Borbones siempre llevan billete de retorno, con lo cual en 1875 su hijo, Alfonso XII, pues volvió a reinar en España. Ahí tenemos a Napoleón III, que reinaba en Francia, sobrino nieto de Napoleón Bonaparte, con un reinado también plagado de acontecimientos y que terminó todavía peor que el de Isabel II, puesto que este terminó en una derrota militar con Prusia y la pérdida incluso territorial de Alsacia y Lorena. Napoleón III tuvo que salir del país y murió en el exilio. Y, por supuesto, la reina Victoria, la primera persona que apareció en un sello de correos en 1840. Por aquel entonces, todos sabemos que Gran Bretaña era la primera potencia militar y naval y económica del mundo. Y bueno, pues eso tiene también una traslación al terreno postal. Ahí tenemos a nuestros tres protagonistas que fueron profusamente filatelizados. Ahí tienen los tres sellos con los que un habitante de cualquiera de esos países franqueaba su carta, una carta sencilla dentro de su territorio. 4/4 para un español, 20 céntimos de franco para un francés y un penique para un británico. Bien, por aquel entonces, las Islas Canarias constituían una provincia española de pleno derecho según la vigente división provincial que había sido realizada en 1833, una división que prácticamente es la misma de hoy. La capital era Santa Cruz de Tenerife, era una provincia única, ahora son dos, son de las pocas variaciones que ha habido. Bien, y ahí tenemos la isla de Tenerife, vamos a verla un poquito más cerca. Ahí tenemos Santa Cruz de Tenerife, que era la capital y era escala habitual de los barcos con dirección a Cuba, Puerto Rico y otros muchos lugares. Bien. La expedición de correspondencia desde Canarias a la península, que se hacía a Cádiz, se efectuaba dos veces al mes por barcos contratados por el Estado o, en su defecto, barcos de la Armada. Curiosamente, en este momento, en 1867, la contrata de los barcos que se había realizado había expirado y eran los barcos de la Armada los que transportaban el correo entre Santa Cruz y Cádiz. Bien, ¿cuáles eran entonces los convenios postales en vigor? Los que nos interesa conocer. Para empezar, tenemos el convenio postal franco-británico de 24 de septiembre de 1856. Luego tenemos el convenio postal hispano-británico de 21 de mayo de 1858. Es un convenio postal muy importante para España porque permitió abrir una cantidad de vías de comunicación que hasta entonces no existían, especialmente con los estados de ultramar. Y finalmente, el convenio postal hispano-francés de 5 de agosto de 1859. Vamos a ver unos breves apuntes sobre ese convenio postal, porque nuestra carta, en condiciones normales, hubiera viajado por la vía de Cádiz. Entre España y Francia, lo lógico era hacer esa vía directa entre los dos países sin ningún país tercero. Y en los convenios postales, normalmente queda muy bien definido cuáles son las vías para encaminar correspondencia desde unos puntos a otros de cada país. Ahí nuestra herramienta va a ser el reglamento del convenio postal entre España y Francia. Tiene un ejemplar igual que este en el Archivo Histórico Nacional. Bien, este es un extracto de ese cuadro y verán en la columna de la izquierda la leyenda origen de las correspondencias, origen de la correspondencia y provincias. Esas son las provincias españolas, algunas, desde las que a la hora de enviar correspondencia a Francia, Madrid, Almería, Ávila, Badajoz, Cáceres, llegamos a las Islas Canarias, había que tener en cuenta por dónde debía encaminarse. Y si ven en el cuadro, en los dos columnas que ven a la izquierda, tenemos los destinos en Francia clasificados por departamentos. Nosotros hemos dicho que vamos a enviar una carta a al departamento de Var. Ahí lo tienen señalado con un recuadro en rojo. Bien, para enviar desde Canarias al departamento de Var, la carta debía ir a la Administración de Cambio de Madrid y era la Administración de Cambio de Madrid la que enviaba esa correspondencia a lo que se llamaba el ambulante de Bayona a Burdeos, que era otra administración de cambio. Las administraciones de cambio son las que se encargan en cada país de encaminar las correspondencias al extranjero.
Ahí tenemos la lista de administraciones de cambio españolas para la correspondencia a Francia. La primera, Madrid. Luego pues, tenemos Camprodón, que está en Cataluña. Irún en Guipúzcoa, en la frontera del País Vasco. Jaca en Aragón. Y así pues hasta la última, que era Vigo, que esa ya era marítima. Había correspondencia, cambio de correspondencia por vía de tierra y por vía de mar. Estas son las oficinas de cambio por parte de Francia. Vemos que la primera es París, luego Bayona, Bourg-Madame, Foix. Y con el número 11 tenemos la administración ambulante de Burdeos a Bayona y de Bayona a Burdeos, lógicamente, que hemos mencionado antes. Imagínense un vagón de tren con un montón de sacas de correo y varios empleados clasificando a toda velocidad durante el trayecto de ese tren para que a la llegada a su destino la correspondencia fuese a su vez encaminada al resto de destinos. Muy bien, ¿cuál era el itinerario de una carta de Tenerife al departamento de Bar por la vía de Cádiz en 1867? Pues aquí tenemos Santa Cruz de Tenerife, primero iría hacia Cádiz, luego pasaría por Madrid y llegaría a Irún. Irún es la frontera con Francia, ahí se entregarían las correspondencias al correo francés e inmediatamente el correo francés lo que haría sería llevarlo a Bayona, de donde cogía esa administración ambulante en el tren que llegaría hasta Burdeos. Desde Burdeos, que es el Atlántico, puesto que nuestra carta va al sudeste de Francia, habría que comunicar por la vía férrea que había hasta el Mediterráneo, hasta el puerto de Sète, que hoy se escribe con S, antes se escribía con C, y de ahí a Marsella y a la Saint-Sur-Mer en el departamento de Var. Bueno, alguien pensará, pero vamos a ver si esta no es el trayecto que siguió la carta, porque se envía por vía inglesa. ¿Por qué me explica este señor esto? Bueno, esto es lo que luego nos va a permitir comparar un itinerario y otro, y si nuestro remitente acertó por enviar la carta por vía inglesa y no por la vía habitual. ¿Cuál era el tiempo estimado de entrega de una carta de Santa Cruz de Tenerife al departamento francés de Var por Cádiz en 1867? Pues aproximadamente, de Santa Cruz de Tenerife a Cádiz, 4 días. Había algo más de 80 horas de viaje por vía mar. De Cádiz a Madrid necesitaría aproximadamente 2 días. En Madrid habría un día en la administración de cambio, puesto que ahí llegaban todas las correspondencias de muchas provincias de España para ser luego remitidas a Francia y a otros países. De Madrid a Irún, aproximadamente un día. Y luego ya en Francia, el recorrido entre Irún, Bayona y hasta la Saint-Sur-Mer, aproximadamente 3 días. En total, 11 días. Bien, la tarifa para la correspondencia a Francia, vigente desde el 1 de febrero de 1860, para una carta de España a Francia, con franqueo voluntario, porque se podía elegir, bien franquear o bien enviarla a portes debidos a cargo del destinatario, una carta sencilla de hasta 4 adarmes, es decir, algo más de 7 gramos, debía llevar un sello de 12 cuartos. Bueno, esto ya nos puede llamar un poco la atención porque nuestra carta ya sabemos que llevaba solo 2 cuartos, con lo cual ahí hay un pequeño ahorro, o un gran ahorro. Y ese es el sello que normalmente hubiera aparecido en una carta, por supuesto, de España, de cualquier lugar, y de Santa Cruz de Tenerife también, dirigida a Francia. Ese es el sello que circulaba en 1867. Un sello, además, específico. No servía para la correspondencia nacional, se podría utilizar, pero la utilidad principal era la correspondencia con Francia. Y ahora vamos a pasar a ver el sello de franqueo, por qué se utilizó y cómo. Bien, aquí nuestra primera herramienta es un libro que yo quiero recomendarles y que es la reseña histórico-descriptiva de los sellos de correo de España, de un autor que se llama Antonio Fernández Duro. Un autor que lo escribió en 1881. Es un libro ya, pues bueno, con bastantes años. Pero que, a pesar de que luego se han escrito cosas pues, muy importantes, sigue teniendo una validez y una frescura. Tiene 2 secciones muy importantes, lo que se llama la sección legislativa, donde se ven las normas por las cuales se emitieron
los sellos que luego se analizan, y luego la parte descriptiva, cómo es cada sello, qué color tiene, qué dentado lleva, está dentado o no. Eso lo pueden encontrar y pueden descargarlo de internet. Con poner Google y la reseña histórico-descriptiva lo van a encontrar. Y bien, ahí tenemos nuestro sello de 2/4 con la efigie de Isabel II, emitido el día 1 de enero de 1867. Estuvo disponible hasta el día 30 de junio. Por aquel entonces, en España se emitían sellos todos los primeros de año y se suprimían los anteriores. Esto se hacía para intentar evitar las falsificaciones, que finalmente se daban igual, pero bueno, se intentaba. Ahí tienen el sello nuevo, en un ejemplar con bastante color, bastante bueno, de color chocolate. Este sello, y la mayoría de los que se hacían en España por entonces, se hacían en la Fábrica Nacional del Sello, con diseños y maquinaria española. La utilidad habitual de las Islas Canarias, del 2/4, era el franqueo de las cartas del interior del archipiélago, tanto en el interior de una isla como de isla a isla. 2/4 por cada 4 adarmes o facción. 4 adarmes son 7,18 gramos, es un cuarto de onza. Y luego los cuartos, pues bueno, ya perdonarán con nuestro sistema monetario, pero la verdad es que no es demasiado fácil, El Real de Bellón, que por entonces aún estaba circulando, pues se componía de 8 cuartos y medio. Nuestro sello es de solo 2/4. Una carta normal dentro de España, 4/4. Y hemos dicho que solo estuvo disponible hasta el día 30 de junio. ¿Y qué pasó? Pues que se retiró de la circulación porque a partir del día 1 de julio cambió la tarifa. Cambió la tarifa para el franqueo de la correspondencia nacional. Y bueno, pues hubo que retirar algunos sellos en cuartos, porque además la tarifa nueva estaba definida en milésimas de escudo. Estábamos en medio de una reforma monetaria. Y además también se pasó de los adarmes a los gramos. Ya los adarmes quedaron atrás. Aquí la herramienta es nuestra Gaceta de Madrid, que pueden encontrar en la web www.boe.es, es nuestro boletín oficial del Estado, y el anuncio que pueden ver aquí es el de retirada del sello. Dice que con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto de 15 de mayo último, que es el de la tarifa, desde el día 1 de julio se retiran de la circulación los actuales sellos de correos de 2 y 4/4, los cuales serán sustituidos por 25 y 50 milésimas. Es decir, que estamos en los últimos días, porque nuestra carta está franqueada el día 22 de junio, estamos en los últimos días de utilización de ese sello. Pues lo vamos a sustituir, lo quitamos del medio y ponemos el nuevo. No se asusten, el sello lo tenemos guardado. Muy bien, en la parte tercera es el matasellos y el fechador de Santa Cruz de Tenerife, que vamos a analizar a continuación. Bien, ahí tenemos el matasellos que llamamos aquí de tipo rueda de carreta. Lamentablemente no es muy bueno en nuestro sello, pero se ve perfectamente en la reproducción que tienen ahí al lado. Lleva el número 42, que era el que tenía asignado la administración principal de Santa Cruz de Tenerife. En España, cada administración tenía asignado uno distinto. Estaba en uso desde el día 15 de octubre de 1858, según nos dicen los anales de correos, que es una de nuestras herramientas. Y también les recomiendo, si quieren profundizar un poco más, el catálogo especializado de sellos de España de Edifil, porque ahí tienen una relación completa de todos. Y este es el fechador de Santa Cruz de Tenerife del día 22 de junio de 1867. Ese llamamos de doble corona. Y en la parte baja verán el número 42, esta vez sí hemos tenido suerte, se ve muy bien y es concordante con el de la rueda de carreta. Vamos a ver ahora la tarifa española. Bien, aquí tienen una copia de la tarifa del convenio postal entre España y Gran Bretaña para el reino, es decir, la península, las Islas Baleares y Canarias, que estaba en vigor desde el 1 de octubre de 1858. Este se reprodujo en la Gaceta de Madrid. Aquí ven el encabezado que dice que es tarifa para el franqueo de la correspondencia del reino, Islas Baleares y Canarias, es decir,
Canarias estaba al mismo nivel de igualdad que el resto de España. Y con destino a Inglaterra y las provincias españolas y países extranjeros de ultramar. Pero no nombra a otros, solo nombra de ultramar. En este caso, para franquear una carta a Inglaterra, que también era voluntario, la carta sencilla, por 4 adarmes, era 2 reales de vellón. Era, bueno, una tarifa un poco cara, porque si ven abajo, los 2 reales equivalían a 17 cuartos. Nuestra carta se franqueó con 2, pero nuestra carta no va a Inglaterra, va a Francia. El convenio no preveía ningún cambio de correspondencia entre las Islas Canarias y los países europeos por vía inglesa. Sin embargo, el envío de correo de Islas Canarias a los países de Europa por esa vía, por vía inglesa, se autorizó pocos meses después y fue publicado en el Boletín Oficial de las Islas Canarias el día 22 de julio de 1859. Y aquí nuestra herramienta es el Archivo de Prensa Digital de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Tienen ahí la dirección de la hoja web. Y este fue el mensaje de la Administración Principal de Correos al público. Se lo voy a leer. Por la Dirección General del Ramo, se previene a esta administración, en orden del 7 del corriente, es decir, del 7 de julio, que la correspondencia para las naciones de Europa vía de Inglaterra sea remitida por conducto de los paquetes británicos, siempre que en el sobre se exprese ese medio de transmisión. Nuestra carta cumple con ello, porque pone muy claramente vía de Inglaterra, voie d'Angleterre. Y haya sido franqueada previamente respecto de un sello de 2 cuartos por cada media onza o fracción de ella. Nuestra carta también cumple, porque lleva un sello de 2 cuartos. La demás correspondencia dirigida a los estados de ultramar, ya que la nación inglesa sirve como intermediaria, continuará franqueándose como hasta ahora con 2 sellos de 2 reales por cada cuarto de onza o parte de él. Lo que se anuncia al público, Tenerife 16 de junio de 1859. Esos 2 sellos de 2 reales, esos 4 reales, era el franqueo para una carta, pues, por ejemplo, a Argentina o a México, vía Inglaterra. Pero nada se decía antes de Europa, como hemos dicho. Bien. Muy importante. La Real Orden para la correspondencia de las Islas Canarias a Europa por la vía inglesa refleja un acuerdo al margen del convenio postal entre España y Gran Bretaña de 1858. No quisieron modificar el convenio. Y no fue publicada en la Gaceta de Madrid, solo en la Gaceta que hemos visto que era una Gaceta provincial. Es más, en Madrid no se enteró, yo creo que casi nadie, salvo por supuesto en la Dirección General de Correos. No es de extrañar, puesto que no creo que a Correos le hiciera demasiada gracia el que se franquearan cartas desde España a Francia vía Inglaterra por solo 2 cuartos. Hay que recordar que todo se franqueaba con 12 cuartos. Y además, qué cosa más curiosa, no se recogió por los anales de correos de 1859. En 1867, cuando cambió la tarifa, hubo que ajustar también esto. Y se dieron cuenta de que no lo habían recogido, hubo que poner una nota adicional en la base. Pero esto ya es otra historia. Bueno, vamos a entrar en el capítulo del itinerario y los medios de transportes utilizados y las marcas de tránsito que habíamos visto tanto en el frente como en el dorso de la carta. Bien, la carta salió de Tenerife el día 23 de junio de 1867 en el paquebote británico Calabar. El Eco del Comercio, que era un diario de Santa Cruz de Tenerife, publicó información de su paso por Tenerife, por ese puerto, en su edición del día 6 de julio, en un resumen del tráfico del puerto de Santa Cruz del mes de junio. Es decir, lo daban un poco a posteriori. Y ahí tenemos el Eco del Comercio del día 6 de julio de 1867 del Archivo de Prensa Digital de Las Palmas de Gran Canaria. Y el movimiento marítimo, las salidas de buques, en la página 6, desde el día 18 de junio hasta el día 23. Vamos a verlo un poco más de cerca. El día 23 salió de Santa Cruz, primero para Montevideo, un vapor italiano, y luego para Liverpool, un vapor correo inglés llamado Calabar, que llevaba cochinilla y 50 pasajeros.
La cochinilla era un insecto que se utilizaba muchísimo en el sector textil y que servía para obtener tintes, especialmente la tonalidad de color rojo. Y, insisto, es ese día 23 el que sale ese correo. Claro, si recordamos bien, nuestra carta había sido franqueada el día 22. La cuestión, ¿por qué el remitente decidió enviar su correspondencia a Francia por el Calabar, vía de Inglaterra, y no por la más habitual de Cádiz? Es el quid de la cuestión. Pues si volvemos a nuestra lista de barcos que van saliendo de Santa Cruz, ya sabemos que el día 23 sale nuestro Calabar, y el día 29, 6 días más tarde, sale el Edetana hacia Cádiz. Ahí lo tienen. Vapor correo de guerra español, el habitual, el que va 2 veces al mes, con la correspondencia de esta provincia. Es decir, nuestro remitente se dio cuenta, o le explicaron, que si no enviaba la carta por el correo inglés, tendría que esperar al día 29. No se lo pensó y la envió por vía inglesa. Bien, como hemos dicho, Tenerife era un puerto de escala habitual de los barcos de la African Royal Mail Steamship Company, que era la compañía que ponía en comunicación el continente africano con Gran Bretaña, que también hemos dicho que dominaba pues, los mares de prácticamente todo el mundo. Ahí tenemos las Islas Canarias. Y el viaje del Calabar había comenzado el día 28 de mayo en Old Calabar, la actual Nigeria. Su destino era la ciudad de Liverpool, en Gran Bretaña, tras hacer escala en varios puertos de la costa oeste africana. Lo que ven arriba es un recorte de periódico del, en este caso, el Evening Citizen, del día 3 de julio. Y podrán ver que lo que dice es que el Calabar ha llegado y ha pasado, con las fechas que ven, por los puertos que pueden leer. Y nosotros vamos a repasar. La fuente aquí es el British Newspaper Archive de la librería británica, de la biblioteca británica, y tienen un sitio web espectacular con un buscador muy bueno y que admite una cantidad de información enorme. Yo les recomiendo de verdad que lo utilicen, lo busquen el que no lo conozca y que lo utilicen, porque da gusto. Y encuentra uno cosas como las que vamos a ver. Y aquí tenemos una ampliación de nuestro mapa del el Golfo de Guinea, donde vamos a ver Old Calabar, es el día 28 de mayo de 1867, y el Calabar empieza su viaje con destino Liverpool. El día 29 de mayo, el barco ya está en Camerún, posiblemente el puerto de Douala, el más activo. El día 30 de mayo ya estaba en Fernando Po, en la isla de Fernando Po, que era ya colonia española, y seguramente cogió correo ahí para España. A continuación ven algunas escalas, las vamos a pasar un poco rápido. Benín, Accra son localidades que hoy día también las podemos reconocer, Monrovia. Y el día 19 de junio está en Bathurst, la actual Banjul, en Gambia. ¿Por qué nos hemos detenido aquí? Pues porque esta es la escala previa a Tenerife. En Bathurst está el día 19 y a Tenerife tiene que llegar el día 23. Vamos allá. A Tenerife. Volvemos a nuestro mapa de las Islas Canarias. Es el día 23 de junio de 1867, el puerto de Santa Cruz de Tenerife, y ahí tenemos a nuestro Calabar, que se supone que está cargando la famosa cochinilla, los 50 pasajeros y nuestro correo. Si recordamos, la carta se franqueó la víspera, el día 22 de junio, y se entrega al descubierto. Es decir, en una saca. Ahí tenemos nuestra saca. Alguien de la oficina de correos de Tenerife la llevaría al barco. Y ahí ponemos nuestra carta. Como es la protagonista, tiene derecho a que se la vea ella sola. Ponemos nuestra saca de correos en el Calabar, ya está todo y el Calabar se tiene que ir, porque además las escalas eran muy cortas. Rumbo a Madeira y a Liverpool. Bien, no sé si han oído algunos ruidos, su ordenador no se ha estropeado, son los pequeños efectos especiales. Bueno, vamos a continuar el viaje
y este es el trayecto ya de llegada a Liverpool. Lo vamos a ver un poquito más de cerca. Ahí está. Y verán un recorte muy parecido al anterior, pero este es de un periódico que se llama el Daily Post. Este es de Liverpool, del día 3 de julio de 1867. Y lo que dice es que el calabar había llegado al Mersey, es decir, al estuario de Liverpool, al puerto, a última hora de la noche pasada. Si es el periódico del día 3, pues posiblemente es la noche del 2. E inmediatamente la carta se lleva a Londres. No tenemos ninguna marca de paso por Liverpool, pero sí de la administración de Londres, que es administración de cambio. Y ahí lo tenemos. Vamos a verlo un poco más de cerca. Esta es la marca, típica marca de color rojo, de tránsito, de correo extranjero, de la administración de cambio de Londres. Verán, London, julio 3, 67, y las dos letras son estas letras de serie que muchos países por aquel entonces tenían también en sus matasellos. Se trata de unos o números de serie, que en este caso no son números, son letras. Bien, por supuesto, cuando se trata de traspasar correspondencia de Gran Bretaña, Londres a Francia, el camino es el lógico hasta Dover y luego a Calais. Ahí tenemos a nuestra carta que llega a Calais y tiene que salir para París el día 4 de julio. Por cierto, un pequeño paréntesis. Una vez llegadas las cartas a Inglaterra, el procedimiento para pasar a Francia es el mismo, sea de Canarias o de cualquier otro sitio. Una carta de cualquier país de Iberoamérica hacía ya el mismo recorrido, por lo cual les vale para aquellos coleccionistas, aquellos aficionados que tengan cartas parecidas que van a Francia vía inglesa. Muy bien, y ahí tenemos la marca que atestigua el paso por Calais. Vamos a verla un poco más de cerca. Ese es el fechador del ambulante de Calais a París. Otro ambulante, habíamos hablado antes del de Bayona a Burdeos y viceversa. El vagón de tren con un montón de sacas de correo y unos señores trabajando a toda velocidad. Y es una marca muy típica del correo francés, porque en la parte de arriba verán ANGL, la abreviatura de Angleterre, procedencia de Inglaterra, y abajo verán ambulante de Calais. Entonces, esa es la administración de cambio, que cambiaba con la administración de cambio de Londres, de la misma manera que la administración de Madrid cambiaba con el ambulante de Bayona a Burdeos. Bien. Ya hemos dicho que el ambulante de Calais ejercía de oficina de cambio entre las dos administraciones. Y si queremos un poco más de información, tenemos un documento muy interesante, que es el reglamento del convenio postal. Esto es, lo tenemos de la biblioteca del Museo de la Poste en París. Y en el artículo primero lo pueden ver. Al igual que teníamos en el convenio de España y Francia, tenemos la lista de las administraciones, de las oficinas de cambio entre las dos países. Y para el intercambio de correspondencia en el Canal de la Mancha, teníamos el Bureau Ambulant de Paris a Calais, es decir, el ambulante de París a Calais. Luego teníamos otros, Orensomet, Calais, Cherburgo, pero ese es el que nos interesa. Muy bien, ahí tenemos un mapa de Francia, vamos a ver la parte norte. Y el recorrido que sigue la carta hasta París. La carta llega a París durante el día 4 de julio. Va a una velocidad rápida. Ahí tenemos un mapa, un plano de París, que además es de 1867, plenamente concordante con nuestra carta. Y la carta llegó a la estación del norte, a la Gare du Nord, igual que llega hoy, el Eurostar de Londres. Solo que entonces, por supuesto, no había túnel. Lamentablemente no tenemos ahí ninguna marca de tránsito, pero sí que la tenemos de la estación de Lyon, de la Gare de Lyon. La Gare de Lyon, que se encuentra en la parte sureste de París, justo al lado del Sena, y que pueden reconocer en la parte de izquierda abajo, el río, y la estación de Austerlitz, entonces llamada de Orleans, en el frente también. Ahí tenemos nuestra carta que la tenemos ya. Ha habido que transferirla desde la Gare du Nord y ahí
el fechador de tránsito de día, y ahora veremos por qué de día, de la oficina postal de la Gare de Lyon, en París. Lamentablemente, pues la tinta pues, no es espectacular, se ve poco, pero no pasa nada, la podemos reconstruir. La fecha es el 4 de julio de 1867, y ahí lo tenemos, París, Paris, Gare de Lyon. Y el octógono que ven ahí dentro, lo que nos está diciendo es que el tránsito se hace de día. Si en vez de un octógono tuviéramos un círculo, sería que el tránsito se ha hecho de noche. Yo les recomiendo para el estudio de las marcas francesas y marcas ferroviarias, hay una literatura impresionante, pero hay un sitio web muy bueno que es www.marcofili.org. Ahí tienen una cantidad ingente de información. Y bueno, el otro día el señor Alcañiz, hace muy pocos días, ya lo decía también en su conferencia sobre los Napoleones, que he podido ver, que solo con las marcas ferroviarias francesas ya se podía hacer prácticamente una colección imponente. Y es verdad, hay materia para rato. Estamos en la estación de Lyon. Nuestra carta está a punto de salir. Ahí tenemos el tren. No se preocupen que esta vez no hay efectos especiales. Y nuestro tren se va a Lyon y Marsella. Y ahí ven el recorrido que pueden ver entre París y Lyon, la segunda ciudad más importante de Francia. Entonces, la carta llega ahí y ahí tenemos otro tránsito que ha quedado reflejado en el dorso de la carta. Se trata del fechador del ambulante de día Lyon-Marsella del día 4 de julio. Vamos a verlo un poquito más grande. Y lamentablemente otra vez no es muy claro, pero sí lo suficiente para que veamos el 4, ahí lo marco con la flecha, y bueno, a falta de pan, buenas tortas, que se dice por aquí, vamos a ver un matasellos, un fechador, Lyon-Marsella, prácticamente de la misma época. Si se fijan, la fecha que está dentro del octógono, que nos dice que es tránsito de día, es el día 22 de junio del 67, o casualidad, el mismo del franqueo en Tenerife de nuestra carta. Con lo cual, mayor concordancia en fechas, aunque no sea ese mismo, pero mayor concordancia no cabe. Verán que después de Marsella, Marseille pone dos, un número 2, se supone que es la segunda expedición, y abajo una H, que es el serial del fechador. Bien, de Lyon la carta va a Marsella. Aquí no tenemos ningún testimonio de paso, pero sí que lo vamos a tener a la llegada. Este es un plano de detalle de la zona cercana a Marsella, el puerto de Toulon y el destino, que es la Saint-sur-Mer. Ahora lo vamos a ver en el departamento de Var. Ahí la tenemos, la Saint-sur-Mer, y la fecha de llegada la vamos a ver ahora mismo. Ese es el fechador que atestigua la llegada de la carta. Lo vamos a ver un poco más de cerca y además en su posición correcta. Ahí lo ven, La Saint-sur-Mer, arriba, 5 de julio del año 67. Abajo, entre paréntesis, debajo del 67, lo que hay es un 78, este no se ve muy bien, entre paréntesis, es el número del departamento. Todos los departamentos franceses van numerados. En aquel momento, Var era el 78. De la misma manera que en Tenerife era el 46 en nuestra rueda de carreta. 13 días después del franqueo en Tenerife. Y 12 días después de viaje, después de la escala del Calabar en Tenerife. Eso es lo que le ha costado llegar a la carta. Ya podemos hacer una primera aproximación a conclusiones. Es decir, parece que nuestro remitente no se equivocó demasiado por el cálculo que veremos después. Y aquí vemos el esquema del recorrido completo de la carta, desde Santa Cruz de Tenerife hasta Liverpool, Londres, Calais, París, Lyon, Marsella y La Saint-sur-Mer. Bien, vamos ahora con la tasa de intercambio entre el correo británico y el correo francés. Un asunto que tiene su cierta dificultad, pero también yo creo que
mucho interés. Volvemos a nuestra carta y ahí podemos ver un sello en negro que pone GB, iniciales, un franco, abajo. Ahí lo tienen, más grande. Bien, aquí en este caso, nuestra herramienta va a ser el boletín mensual de la Administración de Correos de Francia, concretamente el número de diciembre de 1856, que lo pueden encontrar en la web gallica.fr, es la web de la Biblioteca Nacional de Francia. Los boletines mensuales de la Administración de Correos franceses los tienen desde 1856 hasta 1936, todos en esa web. Y la verdad es que es una cantidad de información impresionante lo que tenemos ahí. El que sea aficionado a la historia postal francesa tiene cosas para aburrir, ¿eh? Lo puede encontrar prácticamente todo. Y además es como sumergirse un poco en la época, porque está escrito a la manera de la época y de una manera que es para informar a los responsables de cada estafeta de correos que recibían este boletín. ¿Cómo tenían que actuar? Bien. En las instrucciones de administración, en una circular, la número 33, se dice que hay una instrucciones para la ejecución de la nueva convención de postas de correos concluida entre Francia y Gran Bretaña. Entonces, vamos a ver ahí, no lo vamos a ver todo, he seleccionado el párrafo que en estos momentos nos interesa. Es el que ven subrayado en rojo y se lo he traducido y se lo leo. Con el fin de dar a la Administración de Correos de Francia el modo de reconocer a qué precio se entregarán las cartas e impresos remitidos desde los países de ultramar por la vía de Inglaterra con destino a Francia y los países a los que Francia sirve de intermediaria, es decir, que podían recibir otros países además de Francia estas correspondencias, el correo inglés aplicará sobre las cartas un sello que lleve en tinta negra las iniciales GB, así como las cifras que expresen el precio de entrega por 30 gramos. Es decir, el correo inglés aplicaba ese sello con el importe, que luego ya veremos cuál es en cada caso, y los márgenes de peso podían ser hasta 30 gramos, ¿eh? Por carta o por lo que fuera. Pero no, que nadie se nos equivoque aquí, que a lo mejor hay gente que pudiera pensar, bueno, a lo mejor por grupos de carta también. No, por cada carta individual. Bien, y si continuamos en el reglamento que hemos visto antes, el reglamento de detalle, ahí vamos a ver ya toda la información. Ahí vemos la reproducción de dos sellos. El primero es el de 40 céntimos, que era el habitual, por ejemplo, en cartas de Estados Unidos. Y el de un franco, ahí lo tienen, sobre las cartas entregadas al oficio de Francia, a razón de un franco, por 30 gramos, se tiene que poner esto. Vamos a verlo un poco más grande. Ahí lo tienen, es un círculo con la abreviatura GB y debajo un franco. Hay algunos que tienen unas formas un poco más complicadas. Bien, el reglamento tiene un montón de apartados y este es lo que llamamos la tabla I, I de Italia, no es un 1, es una I. Y en este cuadro, que ahora lo vamos a ver, se indican las condiciones en las cuales se cambian a descubierto entre la Administración de Correos británica y las de Francia, las cartas que llegan de los países que toman como intermediario el correo británico para Francia, Argelia, luego un montón de oficinas francesas del Mediterráneo, como Alejandría, Jaffa, Beirut, Esmirna, y finalmente una serie de países, que se los nombro, que los ven en a partir de la tercera línea empezando por abajo, Grecia, Italia, Suiza, los estados de Alemania, Bélgica, los Países Bajos, Dinamarca, los Reinos Unidos de Suecia y Noruega, Rusia, Polonia, las provincias danubianas, que en aquel momento podían ser Rumanía y Bulgaria, y Turquía Europea. Todos estos países podían recibir cartas en las cuales hubiera ese sello, porque habían pasado previamente por el correo británico y luego por el correo francés, que a su vez hacía de intermediario hacia esos países. Pero bueno, no vamos a entrar ahí. Lo que sí que vamos a ver es cómo se intercambia una carta que venga de Canarias y que vaya a través de la administración británica a Francia. Y ahí vemos origen Islas Canarias,
el franqueo tenía que ser obligatorio. Ahora, nuestra carta está franqueada, sí, pero el límite de la validez del franqueo era el puerto de embarque del país de origen. Esto mismo, nuestros amigos de Iberoamérica, les tiene que estar sonando algo, ¿eh? Luego iremos un poco más adelante. Y el precio a pagar por el correo francés al correo inglés era de un franco. Y esto no lo pagaba el destinatario. Era una tasa interna entre administraciones de correos. Pero a pesar de eso, aparece el sello en las cartas. Y ahora abrimos un paréntesis con algunos apuntes sobre la tasa de intercambio entre el correo británico y el correo francés en la correspondencia de países de Iberoamérica. Supongo que esto les interesará. Aquí tenemos el cuadro A del reglamento, antes teníamos el I, ahora tenemos el A, del reglamento del convenio postal y los países con posibilidad de comunicación con Francia a través de la oficina de cambio de Londres, la que hemos visto antes. Este es el encabezado del cuadro. Y aquí tenemos los países. Con el número 1, por supuesto, aparece el Reino Unido de la Gran Bretaña. Y a partir de ahí, pues aparecen la isla de Antigua, Australia, las Bahamas. En número 7 aparece Bolivia. Con el número 8, Brasil. Con el número 11 aparece Chile. Con el 14, Ecuador. Y con el 15, los estados de América Central. Todos a una. El número 18, no sé si lo aprecian, aparece un Honduras, pero mi interpretación es que esa es la Honduras británica. Guyana inglesa, Honduras y Jamaica. Finalmente, tenemos con el 28 Perú y antes, con el número 27, un totum revolutum, una especie de cajón desastre de países de ultramar sin distinción de parajes por la vía de Inglaterra. Y ahí tenemos los sellos de intercambio GB más habituales en la correspondencia que venía de Iberoamérica. Son el 1,60 y el 2,87,5. Vamos a verlos un poco más de cerca. Ahí lo tienen, GB 1,60, el cuadrado, y en ese hexágono GB 2,87 francos. Ahí ven una fracción 5,10, es medio céntimo de franco. Bien, y volviendo a la tabla I que hemos visto antes, de la misma manera que hemos visto cómo se intercambiaba entre el correo británico y el correo francés la correspondencia de Canarias, vamos a ver ahora la que tenía origen en colonias y países de ultramar, en primer lugar, el cajón desastre, sin distinción de parajes. Y vemos que el franqueo igualmente era obligatorio, el puerto de embarque del país de origen era el límite de la validez de ese franqueo, y lo que tenía que pagar el correo francés al correo británico era un franco 60 por 30 gramos. Bien, ¿cuáles son las procedencias más habituales que llevan la marca GB 1,60? Pues en este caso, Buenos Aires, Montevideo, Río de Janeiro, Puerto Cabello en Venezuela, Cartagena de Indias en Colombia, La Habana, Veracruz, hay más, eso se lo dejo a ustedes. Pero estas son las cartas más habituales, tienen esos orígenes y ese sello llevan. Y ahora vamos a ver las cartas con origen en las costas occidentales de América del Sur. Esto ya no es un cajón desastre, esto ya es un lugar bastante más concreto. Vía Panamá. El franqueo era obligatorio. Lo mismo, el límite de validez del franqueo hasta el puerto de embarque del país de origen. Y lo que había que pagar eran 2,87,5. Los lugares cuya correspondencia lleva habitualmente la marca GB 2,87,5 son estos: Valparaíso, Arica, Callao, Guayaquil, Panamá, es decir, todos del Pacífico, que tenían que ir luego por Panamá. Puesto el canal no estaba todavía, pero esos son los que ustedes podrán ver la mayoría de las veces. Bien, y aquí tenemos las marcas de intercambio GB posteriores al reglamento del convenio postal de 1856. Y aquí la herramienta, muy importante, es un libro cuyo autor es Raymond Salles, La Poste Maritime Française, es decir, el correo marítimo francés, el tomo 8,
y las marcas de intercambio franco-británicas entre esas fechas. Y ahora verán por qué es importante. Bien, desde el 1 de enero de 1866, la tasa de 2 francos 87 y medio, que teníamos, por ejemplo, en las cartas de Valparaíso, Chile, pasan a 1 franco 90. Y aquí ya el propio autor nos dice que este cambio viene, además de un cambio de tarifa, que eso sí que sabemos que ocurrió en Francia desde el 1 de enero, pero se supone que viene de un cambio en el reglamento franco-británico, del convenio franco-británico. Lamentablemente, no han encontrado, es un agujero negro de la historia postal francesa, no han encontrado ningún papel que justifique el cambio. Todos saben que el cambio se hizo, las cartas llevan ya ese sello de 1 franco 90, pero coloquialmente no encuentran el papel, no encuentran la herramienta. Bien, en mis conversaciones con mis colegas franceses, especialmente con Robert Avensur, de la Académie de Philatélie de Francia, pues me confesó que están hartos de buscar. Han buscado en los archivos franceses, han buscado en el Museo de Postal. No aparece. Ya casi, a forma de broma, ya me decía, solo nos quedan los archivos británicos. Inmediatamente a mí se me encendió la luz y digo, hay que mandar rápidamente a Manuel Arango. Lo que pasa es que no se lo dije. Manuel, es un desafío para ti. Bien, desde el 1 de enero de 1870 hay también una tasa de intercambio de 3 francos 60 en las cartas llegadas de La Habana vía Nueva York. Antes era pues 1,60, es un incremento importante. No creo que haya demasiadas, hay algunas, pero también saben que el correo francés ya disponía de unos medios de comunicación propio, con lo cual en la década de 1870 ya empiezan a dejar de depender mucho del correo inglés. Bueno, estamos ya muy avanzados, nos queda muy poco. Vamos a estudiar en un momento la tarifa francesa y el porte pagado por el destinatario, porque a pesar de que nuestra carta se franqueó, hubo que pagar algo por ella. No se trata de una insuficiencia de franqueo, es un porte, claro, a pagar por el destinatario complementario al franqueo. Ahí tenemos de nuevo nuestra carta y ahí ven 10 décimas de franco, un 1 y un 0, es lo que hubo que pagar. Lo ven un poco más grande, un 1 y un 0. Aquí tenemos que volver de nuevo con nuestra herramienta del boletín mensual de la Administración de Correos francés de noviembre de 1865, que por supuesto está en gallica.fr. Y ahí está el decreto imperial para la fijación de las tasas a percibir en Francia y en Argelia, que era un departamento más, un territorio casi metropolitano, por las cartas y muestras de mercancía y los impresos de toda naturaleza con destino o que provengan de diversos países extranjeros. Es decir, son tablas, son larguísimas, no las vamos a ver todas, pero son tarifas tanto para el franqueo como para la correspondencia que llega sin franquear. La tarifa empezó el día 1 de enero de 1866, es decir, un año antes de la circulación de nuestra carta. Ese es el encabezado de la tarifa. Y aquí un pequeño extracto de lo que nos interesa. El origen de la correspondencia, que es países de ultramar sin distinción de parajes. En este caso, las Islas Canarias no tenían asignado un porte específico, estaban también dentro de ese cajón desastre, a diferencia de lo que ocurría con el reglamento de la convención, donde sí se mencionaban expresamente, pero en esta tarifa no, y las cartas que llegaban de esos países de ultramar sin distinción de parajes vía de Inglaterra, que van franqueadas, lo pueden ver, hasta su puerto de embarque, que es exactamente lo que ocurrió con nuestra carta de Tenerife. 2/4 solo válido hasta desde la estafeta de correos hasta la escalerilla del barco, 1 franco 10 décimas de franco, es lo mismo. Y aquí llegamos otra vez a nuestra carta. Vamos con las conclusiones. Estamos terminando ya. La carta salió de Tenerife en el Calabar el día 23 de junio de 1867 y llegó a la Saint-Sur-Mer el día 5 de julio, tras 12 días de viaje. Esto ya lo sabíamos.
Pero si hubiera salido en el Eretana, vía de Cádiz, el día 29 de junio, probablemente hubiera llegado a su destino el día 10 de julio, 5 días después. La decisión del remitente de enviar su carta vía Inglaterra fue la correcta. Bien, el franqueo de 2/4 era muy ventajoso para el remitente, era muy barato, con un ahorro de 10/4 respecto a la vía de Cádiz. Pero claro, para el que recibía la carta, en cambio, el porte de un franco era caro, puesto que, por ejemplo, para una carta que hubiera sido enviada sin franquear desde España por la vía normal de Francia, hubiera pagado solo 60 céntimos. Había 40 céntimos de diferencia, no está mal. Para una vez está bien, pero si hay que cambiar muchas cartas, no creo que la correspondencia se mantuviera mucho. Y finalmente, un asunto que no deja de llamarme la atención. La circular de la Administración de Correos de Tenerife, del día 16 de julio de 1859, no indica la posibilidad de recibir correo de Europa vía de Inglaterra, aunque técnicamente tendría que ser posible. Yo no he visto ninguna carta. No lo sé lo que hubiera tenido que pagar. Pero bueno, es una cuestión para reflexionar. Aquí siempre, siempre tenemos pues algo que nos lleva a seguir investigando y a seguir trabajando. Muy bien, muchísimas gracias por su atención. Espero que hayan pasado un buen rato. Y, por supuesto, es el momento de los agradecimientos. El primero a Robert Avansur por sus informaciones sobre el convenio postal franco-británico de 1856 y al feliz propietario de la carta, que es un señor pues, muy simpático que se llama Marc Peyrecab y al que saludo desde aquí el día que nos vea, a lo mejor nos ve. Marc, muchísimas gracias por tu carta. Y son las 21 y 16, hemos tardado una hora justo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, José. Fantástica presentación. Felicitaciones, José. Y muchas gracias por tanta referencia. Voy a hacer una compilación para que todos podamos tenerlas. Está súper interesante. Qué investigación. Qué bárbaro. Muy didáctica, fantástica. Sí, muchas gracias a ustedes por aguantar. Un gran ejemplo de lo que es la historia postal. Te felicito. Muchas gracias. Muy linda. Muchas gracias. José Antonio. Oye, José Antonio, una pregunta. Sí. Empezamos. ¡Socorro! Oye, una excelente y muy didáctica presentación. Digamos, nos tienes acostumbrado siempre a hacer muy buenas presentaciones, pero hoy te has lucido. Yo he estado muy bien. Gracias, Jesús. Oye, una cosa. Vamos a ver. Digamos, desde el punto de vista de las tarifas, sí. En Santa Cruz, la administración la entrega a un buque particular o es un buque correo inglés. Comento. Vamos a ver, es un buque que pertenece a una compañía y esa compañía está autorizada por el correo británico para llevar correo. Es lo mismo que pasaba con las cartas que llegaban de, por ejemplo, del Caribe, que no era la African Royal Mail, sino era la West Indian Royal Mail. Y tal y cual. Aquí, mira, me lo has puesto el balón para lanzar el penalti. Aquí, quien más nos puede hablar de esto es Yamil, que conoce muy bien el asunto. Pero se trata de barcos comerciales, porque además ya has visto que carga la famosa cochinilla, los pasajeros, el no sé qué. Son compañías mercantiles. Sí, el correo español cobra 2/4 como si fuese una carta que va a Canarias, porque la entrega a un barco. Y que como si no hubiese convenio con ellos, algo parecido a eso, ¿no? Vamos a ver, para mí es un arreglo, porque antes ya sabéis que además había administración de correo británico en Tenerife, que se supone que con el nuevo convenio que se firma en el año 58, esa administración desaparece. Pero ya había, por entonces, un cierto hábito de utilizar el correo británico. Yo creo que ahí el correo español, aparte de, vamos a ver, garantizarse también una comunicación mejor con las islas, que no era la mejor, pues bueno, se evita que la gente fuera incluso a depositar el correo directamente en el barco y no pagase nada. Al menos cobran 2/4. Yo creo que es una medida razonablemente inteligente. Hay una cosa que se me ha olvidado comentar. La comunicación en el sentido península Canarias era bastante más frecuente que el Canarias península. ¿Por qué? Porque de Cádiz a
Tenerife, estaban los dos barcos mensuales de la contrata, o en este caso de los correos del, de la Armada, pero además estaban los barcos españoles que iban a Cuba y Puerto Rico y que también llevaban correspondencia. Sin embargo, en sentido contrario, no porque el derrotero de un barco que va de Cádiz a Canarias y luego va a Puerto Rico y a Cuba ya no vuelve a pasar por Canarias, sino que va vía directa a Cádiz o a La Coruña en sus tiempos, va por el norte, pasa por Canarias. Con lo cual, es una forma más de poner en comunicación a Canarias pues, con el resto del mundo, en este caso con los países europeos. Entonces, desde el punto de vista de tarifas y de cobro de administraciones, los ingleses cobran un franco, por decirlo así, sí. Y el gobierno francés cobra 10 décimas, que es un franco del, sí. Del destinatario, sí. Pero todo su trayecto no lo cobra, curiosamente, ¿no? Porque... No, pero el franco británico es por volumen. Sí, pero ojo, el franco británico, es decir, lo que cobran los ingleses ya están pagados. Es decir, y los franceses ya verán lo que cobran a su gente. Es decir, esa tasa de intercambio, eso el destinatario no la paga, se queda entre el correo francés y el correo británico. Luego el correo francés lo recupera porque el destinatario es el que ha terminado pagando esto. Pero paga un franco el destinatario y el gobierno sí. Francés paga un franco al inglés, ¿no? Sí, no, pero sí. Por un franco por volumen. No, sí, 30. No por carta. Es por 30 gramos. Además, sí, además aquí hay una cosa que tampoco he querido nombrar, porque además sabría que saldría. Muchísimo ojo aquí con las escalas de peso. Es un, como decimos aquí en España, esto es un carajal. Porque... para empezar, fijaos, la carta de dos se franquea con dos cuartos. La carta española, dos cuartos cubre media onza. Son 14 gramos y un poco más. Bien, la escala de pesos británico para el intercambio son 30 gramos. En Francia, la tarifa son 10 décimas de franco, pero por tramos de 10. Si la carta hubiera pesado 14 gramos... El español hubiera franqueado con dos cuartos, el inglés hubiera cobrado al francés un franco, pero el destinatario, el correo francés, hubiera cobrado a su destinatario dos francos. Ahí el correo francés hubiera ganado dinero. Sí. Y luego, para terminarla de liar, una carta sencilla de Francia a España... de los 12 cuartos que hay que franquear, pero es por fracciones de 4 adarmes, 7 gramos un poco más. Afortunadamente, a partir de 1875 entramos en la Unión General de Correos, Unión Postal Universal, y unificamos todo. Por eso había que hacerlo. Oye, y otra cosa, ¿has visto alguna carta parecida por la vía francesa directa, desde Cádiz hasta Madrid, y de Madrid a Bayona y todo eso? ¿De las mismas fechas? Sí, yo creo que sí. No, de las mismas fechas exactamente no, pero bueno, la carta de Santa Cruz de Tenerife por Cádiz, pues es, digamos, es algo habitual. Corriente. Sí. Es corriente, no tiene por qué. Bueno, nunca es corriente cuando es de las Islas Canarias, ¿eh? Porque por eso lo digo. Las cartas de Canarias están cotizadas, ¿eh? Ahí vi que Walter estaba con la mano en alto y yo tengo una pregunta. Walter, adelante. Bueno. Yo bueno. Tengo a Walter Briz, lo tengo porque siempre pregunta de Walter Briz. Buenas tardes. Hola, José Antonio, muy didáctico, muy, muy linda tu charla. No, creo que la confusión vino porque sin querer tú dijiste, y Yamil lo aclaró recién, de que se pagaba por carta. Y no, en ese momento ya se pagaban a granel las cartas, claro. Porque si no, no había ganancias de ninguno. Yo ahí... El pagaba un franco... Yo ahí lo tengo... Yo ahí... Sí, es mi opinión, ¿Podés poner la carta de vuelta? Sí. Está correcto, Walter. Era por 30 gramos, no era por carta individual. ¿No? Claro. Yo, para mí... No, sí, no, entonces... no había ninguna ganancia para el correo francés. ¿Cómo pagaba el tren? Aparte había que pagar el ferry hasta Calais. Todos tenían que cobrar. Y la diferencia justamente era porque el destinatario pagaba por la carta, pero el correo británico pagaba, lo cobraba por granel.
Entonces, ahí era que podían pagarle a todos los demás. Fíjate, poné la carta de vuelta. Sí. Eso creo que lo de Granel ya era desde 1843 o algo así. Esa era anterior, pero bueno, oye, vosotros mismos, ¿ves? Ya empiezan las tortas. No, pero lo puse creo que en mi charla de correo británico. Bueno. Los distintos artículos. Primero si hay que cambiar, se cambia. Aquí nadie es infalible, y menos yo. No, ninguno. Aparte es muy complicado, el correo británico es el más complicado de todos. Y aparte tuvieron que unificar los francos con los shillings y tuvieron que unificar las onzas. Era tremendo, vamos a ver, ahí. Era muy complicado eso. Pero todos ganaban, ¿eh? Sí. No, por supuesto, el correo no pierde nunca. Si no, la carta no llegaba. No hay más. ¿Sí? No estás compartiendo pantalla, José Antonio. A ver, un segundo. Cristian está pidiendo. A ver, un momento, ¿eh? Pues un segundo, ¿eh? A ver si lo consigo. Ya sabéis que no soy especialmente ducho en estas. A ver, un momento, ¿eh? Si lo podemos conseguir. Te pido que la pongas porque no tengo muy claro lo de España, pero lo de América es lo. A ver, un segundo, ¿eh? Ahí viene. Un momento, que quito esto. Ahí la tenemos. Claro. Y lo que yo decía es que el destinatario pagaba un franco, pero a su vez el correo británico cobraba un franco. Sí. Pero no era por carta, sino que era, me parece a mí, que era por la bueno, ahí lo dejamos. A granel. 30 gramos, por cada 30 gramos. Por cada 30 gramos. Porque si no el correo francés no hubiera ganado nada. No hubiera podido pagar el tren, no hubiera podido pagar el ferry hasta Calais. Bueno, donde sí que seguro que ganaba, desde luego, era en las dobles, porque claro. Ahí desde luego no había tu tío. Ah, en las dobles ganaba más. Muchísimo. El doble ganaba más. También debía pagar más que a los remitentes, el destinatario, ¿no? Pagaba 20, dos francos, ¿no? Dos francos tendría que ser si era doble. Ahí tenéis el reverso. Yo tengo una pregunta similar referente a la marca de intercambio anglo-francesa. Sí. Si me permites compartir pantalla. Sí. Y esta viene perfecta. Son dos cosas que te quiero compartir. La primera es parte de mi presentación de esta noche. Voy a compartir mi pantalla. Yo tenía entendido que la marca de intercambio anglo-francesa, el 2,87 francos, y que luego cambia el 1,90, y ahí te lo voy a decir, podía ser hasta 30 gramos, pero era independiente del peso. Por ejemplo, esta carta es 7 múltiplos, pagó 84 decimes en Francia, pero la marca de intercambio anglo-francesa, y esta es del 57, se mantiene en 2,87 francos. Obviamente este es más de 30 gramos. Sí, porque se refiere a la tasa de intercambio, no a cada carta en particular. Exacto. Por eso es a lo que voy. La parte de que estamos hablando es hasta 30 gramos en realidad era como se dice por unidad, independientemente del precio de la carta, ¿no es cierto? Claro, por volumen. Se pesaba todo el saco de correspondencia y se calculaba basado en el agregado. Sí. Ok, perfecto, gracias. Gracias por esa aclaración. Y la segunda es esta de la cual hablé ayer, y cuando cambia del 2,87 francos al 1,90. Y yo tengo esta carta que es de octubre del 65 y tenía entendido que el cambio ocurrió en septiembre del 65 y José Antonio, tú mencionaste que entraba en efecto el 1 de enero del 66 y buscaban... Es lo que nosotros tenemos
ahí referenciados. Sí. A ver, ¿qué tienes ahí? Este es... intercambio, cambió el uno de esto. Bien, espera un segundo. Y yo creo tener la documentación de esto, que la voy a buscar y te la voy a hacer llegar, porque tengo varias cartas de finales del 65, que de Perú a Francia, que ya tienen esto, el 1.90. Esta bien, no es pero un... claro, luego tienen que llegar. Claro, y todas llegaron, y todas están así. Sí, sí. Te voy a mandar todo eso porque si ayuda a que encuentren de alguna manera la referencia, sería fantástico. Yo esto creo que lo he tomado de algún libro, del libro de Potel y Barholz o de algún otro que habla de la del correo entre Perú, Inglaterra y Francia. Eso nada más. Henry, permíteme comentarte al respecto. Yo tengo ese dato también con septiembre 65 y y corresponde más o menos al 1 de septiembre del 65, el cambio a un franco 90 para lo que es la correspondencia de Perú, Chile, Ecuador. O sea, un franco, o sea, de 2.87, 5 décimos a 1.90. Ese dato, en algún momento, me lo dio inicialmente Barholz y luego me lo confirmó Langlais, que hace unos años él me mandó el dato. Yo también tengo una copia de la fecha del cambio, pero vale, pero sí. Sí, bueno, yo lo que voy a hacer es compartir con vosotros, a ver si puedo hacerlo. Bueno, se sabe que el cambio ocurrió en esa fecha, lo que no se ha encontrado es la documentación. No, no está, pero lo que voy a intentar es mostraros, a ver si lo consigo, que me va a costar, es compartir pantalla. Aquí lo tengo. Sí, sí, aquí lo tengo. Vamos a ver. Vale. Esto es, aquí lo veis, está en francés. Sí. Primero de enero de 1866. Sí, sí. Reducción de las tasas por la vía de Panamá. Exacto. Y lo dice, pero ojo, es lo que dice Raymond Sall, lo cual no quiere decir que sea la Biblia, porque el primero que dice que no sabe bien lo que ocurrió es él, pero es que no lo sabe él, ni nadie en Francia. Exacto. Porque lo dice, es en primero de enero de 1866 que debieron entrar en vigor los artículos adicionales no identificados al reglamento, que aportaban reducciones en las tasas de entrega de las correspondencias provenientes del Pacífico Sur por la vía de Panamá. Y este es el sello 1.90. Él lo referencia a 1 de enero de 1866 de una manera muy lógica, muy francesa, con el nuevo, la nueva tarifa. Ajá. Okay. Yo ahí lo dejo, pero insisto, esto es un agujero negro. Sí, sí, sí. Lo cual hay que investigar. Si vosotros tenéis cartas que son de septiembre, pues a lo mejor, no lo sé, hombre, tanto no tardaban, 3 meses no tardaban las cartas. Pero en Francia lo tienen así puesto. Sí. Que fuera un poco antes, y a lo mejor fue en diciembre del 65, puede ser. Sí, la más temprana que yo tengo, y te voy a hacer llegar todas, es esta de octubre. También tengo varias de octubre, pero esta... Te voy a hacer llegar las cartas, porque es más de una. Entonces, y también el Salles, obviamente, es la Biblia de todo esto, y como dices bien, hay agujeros negros, ¿no? Por ejemplo, los franqueos mixtos Ecuador-Francia, Salles no los menciona por ningún lado. Y de esos existen como 20 y tantos sobres. Ya, ahí ya vosotros sois los técnicos. Sí, sí. No, perfecto. No, esta información es fantástica. Muchísimas gracias, José Antonio. Nada, esto, atención, esto, bueno, es de un libro, bueno, una página se puede enseñar, pero mucho, ya sabéis que yo soy... No, sí, se entiende. Pero bueno, es un libro que está, además, está en venta. El libro es este, ¿Sí lo veis? Sí. ¿Lo veis el libro? No. Parte. A ver. Este es el libro. A ver. Un poquito más arriba. Hay que voy a tomar el esto aquí. Ok. Ahí está. Walter lo está enseñando y Jesús también. Si lo levantas un poquito más arriba en la cámara se va a ver. Ahí está. Estáis informadísimos. Listo. Yo tengo otro, pero lo tengo en mi otra. Finalmente me conseguí uno, Walter. Me conseguí los 9. Ojalá lleguen, nada más. Me han cobrado un ojo en la cara para mandarlo de Francia. Pero desde por el uno. Ha habido muchas actualizaciones, ¿no? Sí, me he comprado la más reciente. Las nuevas. Sí.
Hombre, lleva 40 años, 50 años. Sí, y sigue siendo la Biblia. Por... Es una obra magnífica. Henry, si gustas, me dejas un segundo pasarte en... Dale. Por la pantalla. Uf, ahora, ¿cómo lo hago? Abajo, vale. El botón verde. No, sí, yo sé que es el botón verde, pero para... Este es el que yo tengo, ajá, que puede servirte de referencia también. Ya, gracias. Un Franco 90, salido de Arica el 22 de agosto, llegó a París, a Calais, alrededor del, creo que es el 20 de septiembre. Tiene que ser en septiembre. El 65. Ahí está, este es otro de septiembre, ajá. Ahí está. Este es más. Y como esto tengo tres o cuatro más, ¿eh? Sí, yo tengo varias de esas, tendría que ver, pero yo no tengo de septiembre. Está como para justificar la fecha, digo. Lo que hay que hacer es esto, juntar todas estas y se las mandamos a quien esté buscando todo, porque esto de alguna manera soporta un potencial revisión de fecha, ¿no? Claro, todo. Y ojalá se llegue a encontrar también la documentación original, que es la que están buscando por muchísimo tiempo. Aldo. Sayes tiene muchos errores en esa parte. Bueno, actualizaciones que hay que hacer, ¿no? Claro. Aldo, te pido que le pidas un certificado al sobre, porque me parece que el sello está puesto sobre la marca 8, que suele ser una marca francesa de 8 gramos, ¿no? Y el sello parece sí, estar sobre la marca, o sea que puede que le hayan añadido el... se me olvida el castellano, ¿no? Que le pusieran el sello añadido fraudulentamente. Pero, a ver... ¿Si yo ves? Yo sé lo que tú me estás diciendo. Sé lo que me estás diciendo. Pero fíjate que la carta tiene la misma fecha que el cancelador acostado de abajo de Tacna. Hombre, claro, pero no le van a poner una fecha diferente, ¿no? Pero sí. Podemos verlo, a ver, Aldo. Pero si no me equivoco, el sello está sobre el 8 y el 8 solía ser la marca que le ponían los franceses. De la costa atlántica. Uh-huh. Sí, entiendo lo que me dices claramente. A menos de que los peruanos le hayan puesto un 8 anteriormente, no sé. No sé si esa carta la tengo yo, así que no hay problema, la puedo revisar. Pero bueno, si la puedes compartir otra vez. ¿Ahorita mismo? Espérate. Sí. Ahora mismo, espérate. Porque ahí yo te lo he pasado en baja resolución. Diablos, ¿dónde está ahora? Espérese un segundo, por favor. Bueno, no sé, esa fue mi primera impresión, pero por supuesto que... No, está bien, tiene... No hay ningún problema. Espérate un segundo, por favor. Mientras vas buscando, José, de los links que nos enviaron, ¿todos esos websites son de acceso libre, hay que registrarse o varía? No, el único que es de pago por el momento... Es el de la librería británica. Ah, oh, ok, el de la librería británica. Ok, perfecto, gracias. Debajo del sello parece que está el 8, ¿no? Y el 8, no sé si en Perú se ponía eso, pero no. Puede ser una marca de peso francesa de entrada, ¿no? Que se ponía... Debería hacerlo. Si lo es, debería estar sobre la estampilla. Pero se puede ver por atrás, eso es fácil de ver. Se puede ver por atrás sin problemas. No es tan complicado. Pero bueno... Cabe la posibilidad de que le hayan puesto un sello posteriormente, ¿no? Claro. Podría ser. Que el sello esté sobre el 8. Uh-huh. Mañana en la noche te lo confirmo, Yamil, porque yo lo tengo en mi casa en Lima y ahora no estoy en Lima. ¿Sí? Uh-huh. Ok. Déjame ver si hay preguntas adicionales por ahí. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario? Está levantando la mano. Carmen. Ah, adelante. Perdón, es que son varias. Sí. Hola, gracias, Henry. José Antonio, muchas gracias por tu... Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Me gustaría profundizar un poco en la carta que mostró Henry, que tenía esos 84 décimos que se cobraron en destino y que tenía la marca de intercambio de 287, ¿no es cierto? Frente a eso, tú estás, me da la impresión que no estás del todo seguro respecto a si se cobraban por los 30 gramos de bulto o se cobraba por carta. No sé si puedes profundizar sobre eso. La sensación era mía, por carta, pero bueno, oye,
todo se puede revisar. Es decir, aquí nadie somos infalibles en absoluto, y además yo aquí soy un pobre pecador, como se dice. Todos somos. Inclusive, si puedo hacer un comentario adicional, las marcas de impreso de intercambio anglo-francesas especificaban por kilo. Si te fijas... Sí, los impresos peca, sí. O sea que no era por individual, era por... No, por... los impresos es distinto, ¿eh? Una cosa, José Antonio, si sacas otra vez la página esa que sale lo de Salles, verás sí. que allí pone un poco más abajo... Por 30 gramos, no pone nada más. No pone nada más. No, eso no pone nada más. El esto ha sido mío. Sí. Lo que pasa que es a partir, creo, más o menos de 1843, y ante el gran volumen de correspondencia que ya existía, en el convenio ese de 1843 se cambió de hacerlo por carta a hacerlo por bulto para poder acelerar los trámites de pesaje, vamos a decir. Y esa fue una de las grandes ventajas que trajo esos convenios de esos años con respecto a lo que venía años anteriores, que sí era por carta. Entonces es a partir de 1843 que se hace por bulto y todos estos convenios siguen igual. Okay. Entonces por eso ahí encontrás en esa carta que pagaba un franco y el otro pagaba... recibía, vamos a decir, un franco, pero eran pesos distintos, ¿no? Uno era por carta y otro por volumen. Son pero es un detalle. No. Pero déjame, es que sigamos analizando el tema porque no queda del todo claro. Supongamos que se hace un peso de toda la correspondencia que llegó y se estima que son X kilos, y esos X kilos corresponden, vamos a poner hipotéticamente, a 50 marcas 287.5. Eso significa que tienen que agarrar tantas cartas, marcarlas para que el total de la suma de esos 287 por la cantidad de peso correspondiente. ¿Eso es lo que me quieres decir? Yo no pienso que se hiciese de esa forma. Sí, claro. Se le ponía la marca, la cual se refería a ¿cómo, la... ¿Cómo se haría? Entonces se pesaba el grupo de cartas y se tomaba cuenta de cuánto le debían los franceses a los ingleses. Por el bulto. Exacto. Claro, así es como lo entendí yo también. Y eso más o menos explica esta carta, ¿no? La de que es de 84 de Sims cuando entra y tiene el 287. Pero ese 287 es solamente para indicar que está en la bolsa, que por cada por cada 30 gramos le iban a cobrar 2 francos 87. El total de lo que esté adentro, digamos, como para tu ejemplo, 50 marcos, independientemente del número de cartas, ya se sabía que la fracción por cada 30 gramos era 2 francos 87.5. Así es como lo entendí yo. Sí, sí. Y había letter bills, había una lista de peso por tal tasa, ¿no? Tal artículo del convenio, 20 kilos o lo que sea. Y así se hacía el intercambio. Es como una analogía. Incluso en los años anteriores se marcaba con artículo 12, artículo 13, artículo 18, porque después había una planilla donde ahí el del correo anotaba la cantidad que le iba debiendo un país al otro. Según cada artículo correspondía, como mostró José Antonio, a un determinado país o región, según sea de que venía de América, según sea que viniera de otro lado del mundo. Y esos eran los artículos en esa lista. Eso ya era desde en los convenios del 43 y del 46. Después se cambió por el GB. Pero era se iba estampando con la marca de contabilidad y se iría repartiendo en lugares distintos y después se pesaba todo junto. Así era bien ágil, ¿no? Sí. Me parece que eso quisiste decir, Yamil, ¿no? Sí, exacto. Pero es como dijo José Antonio, si justito pesaba, estaba en el límite... Ahí sí que no ganaba nada. Exacto, en la diferencia estaba la ganancia. Pero la ganancia estaba en esa pequeña diferencia por cada carta. Exacto. O en la de segundo corte que ganaba. En las cartas de segundo y tercer corte, es ahí donde realmente ahí ganaba. Pero o en esta de siete. Pero también ganaban esa carta, ¿eh? Sí.
Porque pesaba, si pesaba 7 gramos, era hasta 30, o sea que digamos que habían 4 cartas en 30 cuatro, gramos. 4 francos, ¿no? Posiblemente 4 francos para los franceses y un franco para los ingleses. Sí. Que no se olviden que no solamente el correo tenía que ganar el tren, tenía que ganar el ferry. Ahí tenía ganaba que, todo el mundo. Barco de... Sí, 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 ya. No sé qué contrato tenía en ese momento el barco que salía de las Canarias hacia Cádiz, pero seguramente también había un contrato donde se le pagaba por carta o por kilo, no sé, pero también ganaban ellos, si no, no llevaban las cartas. Los contratos variaron muchísimo, ¿no? Desde un subsidio fijo por viaje hasta eventualmente lo más equitativo, el valor de la correspondencia solamente, a una cantidad fija. Pero claro, hubo centenares de contratos diferentes, ¿no? Claro, le pagaban por año, algunos le pagaban por año y no importa la cantidad de cartas que tenían que llevar. Claro, igual era con la Pacífica. Jaime, te veo con la mano en alto. Sí, primero felicitarte, José Antonio, extraordinaria, extraordinaria charla. Y tocando el punto del por qué no se encuentra correspondencia en sentido contrario, creo que es lógico pensar que si tú estás en el sur de Francia, no tienes la menor idea cómo está la situación en Inglaterra como para aventar la carta a Inglaterra y esperar a coger un vapor que vaya a África. Aquí el vapor estaba ahí, era puerto, y el barco estaba esperando. Entonces fue un costo de oportunidad que esta persona tuvo. Sí, sí, no, está claro. Yo por eso digo, no he visto en mi vida una carta en sentido contrario. Otra cosa es que teóricamente se supone que podría ser, ¿eh? Pero en la práctica yo creo que era prácticamente imposible. Tendría que haber intervenido un filatelista que hubiera querido el... Sí, destino. Que hubiera querido. Salvo en un hipotético caso, y raro, de una carta, por ejemplo, le he dado vueltas al asunto, una hipotética carta pues de una localidad del norte de Francia que la quisiera hacer pasar por Gran Bretaña, pero es tan extraño y tan raro, no tiene mucho sentido. Por eso yo no he visto jamás, y lo normal es que esa carta de cualquier lugar de Francia fuera a España por la vía habitual del convenio que ya estaba en vigor entre Francia y España, ¿eh? Eso, como bien dices, es una cosa de oportunidad de puerto, ¿eh? Y esa posibilidad de evacuar correspondencia por ahí, pues bueno, se dio y España pues la permitió. Que además, pues eso, ahí sí que España pues muy poco tenía que ganar, pero bueno, ante los problemas de comunicación que siempre había habido con las Islas Canarias, pues era esa válvula de escape. Y ahorrar dinero también, para el que mandó la carta. Ah, no, el que mandaba la carta, ese ahorraba siempre, el problema era el que la recibía. Felicidades otra vez. Gracias, gracias, Jaime. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Manuel. Sí, José Antonio, pues felicitarte por esa presentación tan extraordinaria, sobre todo lo bien preparada y lo didáctica. Nuevamente yo repito lo que dije el otro día, que yo solo sé que nada sé. Entonces... quedó muy, muy impresionado. Y excepto los 30 gramos. Y en cuanto al documento que les prometí, no lo pude encontrar porque tengo aquí un lío con el equipo. Así que yo voy a buscarlo con calma y se los envío para que vean cuáles eran las tarifas del Archivo de Indias en otras épocas. Entonces, le quedo debiendo ese documento. Muchas gracias. Ah. Estuvo formidable, José Antonio. Lo único que te faltó fue el análisis del papel, la filigrana, etc. Ya lo dejo para otros especialistas, ¿eh? Pero bueno, en todo caso, espero que les haya gustado. Extraordinaria charla. He intentado hacerlo lo mejor posible. En todas las investigaciones siempre hay algo que se nos queda, siempre hay algo en lo que no acertamos, siempre hay algo en lo que se podría profundizar más, y este es un caso de ellos.
Así es siempre, sobre todo en esto, pero ha sido una extraordinaria presentación y la cantidad de recursos, herramientas que estás compartiendo con nosotros, muchas de ellas son nuevas para mí, definitivamente mi computadora va a estar ocupada buscando bueno, en esos lugares. Bueno, el fin último es lo que os he comentado. En realidad el fin último no era el análisis de esta carta. El fin último es aquellas personas que, bueno, pues no tienen el nivel, muchos no tienen el nivel de la mayoría de los participantes de mi oficina, pero que muchas personas que ahora no se atreven o les cuesta pues centrarse, ven una carta y bien dicen, vale, bien, pues lleva un sello, muy bonito. Hombre, que puedan ir un poco más allá de ese análisis. Y de eso se trata, no de dar pescado, sino de dar cañas de pescar para que la gente pesque por su cuenta. Gracias. Y al final, pues bueno, si esto ha servido para algo, pues además ahora tenemos una ventaja enorme con estos medios de hoy día, Internet, que pone a nuestra disposición una gran cantidad de archivos digitales. Habréis visto, por ejemplo, el asunto de los periódicos. Hace 15, 20 años era prácticamente imposible hacer una investigación así, porque uno, si quería ver el periódico El Eco del Comercio de Tenerife, tenía que irse a Tenerife, o si quería ver los periódicos ingleses, pues tenía que irse a la librería británica. Ahora ya no, es decir, uno lo puede hacer directamente en su casa. Estoy convencido de que en muchos de vuestros países... Ya me voy ahorita. ¿Perdón? ¿Sí? Sigue nomás, José Antonio. Sí. En muchos de vuestros países hay estos hemerotecas digitales que os permiten acceder a los periódicos de vuestros respectivos países y con el motor de búsqueda se puede encontrar los datos que yo he encontrado con no demasiada dificultad. Es decir, uno marca en el motor de búsqueda, pues, no sé, una palabra concreta, correo, franqueo y empiezan a aparecer cosas. Y bueno, con un poco de paciencia vamos tirando del hilo y van saliendo las cosas. Y bueno, pues eso es lo que habéis visto, eso es lo que habéis visto hoy. Muy bien. Una cosa más, si no se ha mencionado anteriormente, los libros de José Antonio que Mauricio tiene en su fondo son indispensables para la historia postal iberoamericana, ¿no? Así que son altamente recomendados. ¿Cómo se consiguen, José Antonio? Comprándolos. Esta es una cuña de publicidad. No, pero debe ser porque son valiosísimos. Bueno, yo lo primero le agradezco a Mauricio con sus maravillosos fondos que los haya puesto ahí. Lo pueden conseguir en la editorial Edifil, en la web de Edifil se pueden comprar. Y bueno, pues te los mandan a casa hoy día que todo lo mandan por mensajería o por el Amazon S. Pues lo pueden adquirir. Y bueno, pues si lo adquieren, muchísimas gracias por ello, por la confianza. Uno no es infalible, siempre va a haber errores, siempre va a haber cosas que mejorar, siempre va a haber cosas que corregir. Y en eso se trata, porque además, oye, yo creo que aquí todos nos lo pasamos muy bien cuando hay cosas que ver y que hacer, siempre hay un nuevo desafío. Yo, desde luego, no paro. ¿Y cuándo viene el tercer tomo, José Antonio? Uf, pues me va a costar un horror. Estoy, ¿no? Estoy, pero mira, uno se da cuenta de lo poco que sabe y de la cantidad de cosas que hay y de la cantidad de documentación que todavía nos falta. Y que, bueno, pues siempre además uno está expuesto pues, a meter la pata aquí o allá y va con cuidado, ¿no? Y en este caso, pues todavía más. Yo, desde luego, si hubiera publicado algo de correspondencia extranjera, nada más terminar los otros dos, yo creo que hubiera metido la pata. Yo sigo aprendiendo todos los días. Y siempre hay... Yo, me gusta decir que lo de las tarifas es como una película de chinos. Tiene trampas por todos sitios, que me perdonen los chinos. Pero vamos a poner una película de Jackie Chan. Tienen más trampas porque en el momento en que Jackie Chan va a atravesar una puerta, inmediatamente aparecen dos dándole golpes. Bueno, pues las tarifas es así. No sabes por qué, avanzas un pie y metes el pie en un charco y luego al siguiente paso resulta que te has metido en el barro y a veces no sabes ni cómo salir. Y bueno, pues con paciencia y con investigación, pues vas saliendo. Manuel, creo que estaba pidiendo la palabra.
Quería compartir como último instante un pequeño sobre, me parece muy interesante, y es una serie de documentación de hacia la Nueva Granada de 1868 y hay desde 1845. Estoy pensando en con todas estas explicaciones en poner una pequeña charla sobre correspondencia de esa época de Inglaterra, Francia y la Nueva Granada y viceversa. Esto me ha servido mucho, pero tengo que estudiar bastante sobre ese tema. Entonces, primera pregunta, ¿este numerito qué quiere decir? ¿Qué numerito? El rojo. El crayón, ese que es 21, ¿no? No, son 4. No, eso es británico. Pagado en rojo, ¿no? Un shilling, un penique. La tarifa pagada en Francia solía ponerse en el reverso del sobre. O sea que si enseñas todo el sobre, a veces indica... Ahí está todo el sobre. Ahí está todo el sobre. Este es el reverso del sobre. Bien. Sí, pero no se ve muy bien. No se ve todo. Porque no se ve todo. Esto se pagó en Francia. ¿El origen, sabes el origen o no? Sí. Esta es una carta que viene de Londres, 5 de diciembre de 1860. Entonces nos fue de Londres a Saint-Nazaire y de ahí por vapor francés a Colombia. Muy bien, pero este número en rojo, ¿qué valor es? Parece ser un chelín y un penique. ¿De qué año es? No veo el año. 1868. En el libro de Jane Mowbray, no sé si lo tienes, no. Indica la tarifa inglesa a Colombia por vía de Francia en esa época. Si me mandas el sobre, yo te lo busco, porque no me acuerdo exactamente. Ok. De todas maneras, para esa época Colombia, o la Nueva Granada, tenía convenios con Francia y tenía convenios postales con Inglaterra. Entonces hay que suscribirse a esos convenios postales. Y en esas estoy trabajando, pero no es fácil, sobre todo con esta interpretación de estos números, que es bien, bien difícil. Pues fue pagada en Inglaterra por vía de Francia, por vapor francés, de la Compañía General Transatlántica hasta Bogotá. Perdón, hasta el puerto, no hasta Bogotá. Y en Santa Marta le pusieron Santa Marta de oficio para cubrir el Bueno, porque iba dirigido a un oficial de gobierno. Sí, claro, pero igual, el paso por Santa Marta queda registrado allí y como iba dirigido al ministro de Relaciones Exteriores, pues no pagaba aporte. Bueno, mándame el sobre y te digo la tarifa exacta cuando lo busques. Vale, sí, es 5 de diciembre del 68. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Además te podés ayudar, Yamil, porque arriba a la derecha decía el peso, ¿no? Media onza. Claro. No lo veo bien, no lo... Va under, ¿no? Under, menos de media onza. Menos de media onza. Sí, pero los ingleses usaban la media onza, o sea que era una carta sencilla para los ingleses. Por eso. Muy bien. ¿Alguna pregunta final por ahí? No veo a nadie. Bueno, José Antonio, nuevamente, muchísimas gracias por esta fantástica charla. Ha sido súper informativa. Por aguantarla. Y oye, un abrazo a todos. Ha sido un placer y fantástico a todos los componentes de mi oficina, Philatelic Society. Gracias. Y el día de mañana...